Bueno, comencemos con este especial de 8M. Para la gente que esté viendo esto en extractos, van a ver que voy a llenarles de extractos el canal secundario de la Catarsis de Valen, donde están viendo este, con un montón de contenido del 8M, así que sienten que si sienten que esto se les queda corto, que es poquito, entiendan que es porque está separado en mil. Así que después se van al canal y buscan todo lo demás porque vamos a hacer una colección de lo peor del 8M en diferentes extractos. Empezamos con esta canción, que además está subida por una cuenta feminista que se llama LatFem Noticias. Y dice, ante el odio, ante el miedo, nos ponemos el pañuelo. Si al final somos la casta, nos tenés acá en la plaza. Esto fue en Argentina. Primera canción. Vamos allá. Te ponen los créditos, ¿eh? Esta persona está orgullosa de lo que ha hecho. Está muy orgullosa, te han puesto los créditos por si los quieres contratar o algo, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Ojo que si ustedes tienen próximo una boda, una fiesta de 15, un bautizo, pueden llamar a estas chicas a que les canten la canción. Hace falta nietas y brujas van a marchar. ¿Quiénes son? Me encanta que sale ahí Moria Kazán, que es, no lo va a hacer. La sube, 18M, venía a marchar. ¿Quiénes son? Mienten y no pueden callarnos. No es por moda que estamos luchando. Verde, la marea está verde. Tiembla el macho porque somos fuertes. Chac, chac, chac. Pregunta, ¿cuántos de acá están temblando porque ellos son fuertes? Pregunto a los machos. Pura mierda, mi ley. Yo voy al Congreso otra vez. No, damos ni un paso atrás. Ya tenemos el aborto legal. Ante el odio, ante el miedo, nos ponemos el pañuelo. Si al final somos la casta, nos tenés acá en la plaza. Marcha, que te hace falta. Nietas y brujas van a marchar. Sube, Cardala, sube, 18M, venía a marchar. ¿Qué les pareció esta obra de arte, esta pieza musical espléndida? Madre mía, qué horror, qué cringe, por Dios. Oye, una pregunta, ¿de Milei se sabe algo sobre el tema del aborto? ¿Sobre si lo va a quitar? ¿Se ha pronunciado? El tema de Milei con respecto al aborto creo que lo comentamos acá en directo, pero vos no estabas. Salió un proyecto, supuestamente de Milei, donde proponían la derogación del aborto legal, de la ley del aborto legal, y resulta que fue un escándalo porque todo el mundo decía, el proyecto de Milei que busca prohibir de nuevo el aborto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, había sido presentado por una diputada de Milei sin la firma de ningún otro del partido. Madre mía. Pero entonces no entiendo la queja esa de aborto libre, aborto tal, si ha sido un error y ha sido admitido públicamente, están haciendo el ridículo con ese tema. Porque yo, vamos, no había escuchado nada de Milei con el tema del aborto. Bueno, sí, están haciendo el ridículo con eso y con muchas cosas más. Pero bueno. Pero lo gracioso es que están cagadas en las patas con que les vayan a prohibir el aborto después de que ya se provoque en Argentina. Pero no caen en la misma realidad de la que vivimos todos, donde no está siendo una prioridad para nadie eso. Tipo, primero tenemos que asegurar que la mitad de la población no se muera de hambre y después ya habrá tiempo para otras cosas. Ahora como que la urgencia no es esa. Bueno, vamos con el siguiente contenido cringe que tenemos para el día de hoy, que es una performance feminista contra Milei. Y si no habían muerto de cringe con la canción, sepan que lo van a hacer ahora. Así que vayan despidiéndose de sus familiares, mándales un WhatsApp o algo por el estilo. Ale Otter dice, temblando porque tengo miedo de que aparezca un sobat sin advertencia. Si hay advertencia, entonces no temblas. Bueno, vamos con la performance. Esto es maravilloso. Ver a una feminista disfrazada de Milei es lo mejor que me pasó en la vida. Supera a Fátima Flores disfrazada de Milei, que es su mujer. O sea, su mujer no, la novia de Milei es comediante y hace imitaciones y ahora lo imita al novio en sus shows. Y es fantástico. ¿En serio? No lo sabía. Sí, te lo juro por Dios. Es bastante cringe, pero cringe bien, porque es como una imitación autorizada. Esta no. Vamos a ver. ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero por qué? O sea, si está intentando imitar a Milei, ¿en qué se parece eso a Milei? ¿Cuándo has visto a tu Milei ahí? Está con un traje, una peluca y una banda presidencial tirado al suelo, muy asustado de las feministas, lógicamente. Por eso te digo, pero ¿asustado cuándo?
asustado cuándo? O sea, ¿cuándo Milei ha tenido el más mínimo miedo a la hora de expresarse o de cualquier cosa? Que es el presidente, ¿sabes? O sea, que son ellas las que tienen miedo de Milei. El presidente con más pija al aire del planeta. Ya, o sea, si hay un presidente que le chupa bien un huevo lo que puedan decir de él, las feministas, es Milei. Ya. O sea, no sé en qué mundo viven, pero yo creo que son ellas las que tienen miedo de él. O sea. No sé, o sea, ni siquiera es como que decís Pedro Sánchez, que si bien no es como el. No es Pablo Iglesias, sí que bien vive como atado a las tetas feministas por miedo a que le suelte la mano o algo por el estilo. Sí. Bueno, no es el caso. No es el caso. Tenemos más cosas cringe sucedidas en Argentina, en este hermoso 8M. Madre mía. Vamos con el siguiente. Una chica muy atractiva tocando el bombo en el 8M. Vino musical, el 8M se vino musical. Si alguna vez se plantearon cómo podía ser la combinación entre Jorge Lanata, que hablábamos de él recién, entre un gordo que fuma, un camionero y una feminista, el resultado es este. Vamos desde el principio, porque esto vale la pena verlo bien. Qué coordinación, wow. Estoy alucinando, ¿eh? Así me han tenido un después medio. La onda que le ponen a la canción, ¿no? Lo vive, ¿eh? Yo quise poner de moda una cancioncita, le dije que mi implicación era total en este 8M a la hora de infiltrarme, y quise meterme en un círculo donde estaban cantando cosas y poner de moda un cántico, y empecé a cantar como era, para, porque me quiero acordar porque era buena. O sea, yo venía pensando algo que pudiera cantar en contra de Milei como para que la gente se emocionara, pero había una chica con el megáfono que estaba como enferma de ego y no quería que nadie más cantara aparte de ella. Y la canción era algo así como, gatito, mimoso, tu plan no lleva al pozo. Gatito, mimoso, tu plan no lleva al pozo. Porque Miriam Bregman lo había tratado de gatito mimoso. Pero no hubo suerte, ¿no? Pero no hubo suerte, no funcionó mi cántico. Lo que sí voy a hacer es traerles de forma exclusiva, totalmente para la gente que esté acá viendo este extracto, una de las imágenes que grabé yo misma, ¿bien? En este 8M, y que quisiera compartir con ustedes acá porque pega perfecto con el tipo de cosas que estamos viendo. Y en este tipo de cosas que estamos viendo hay como una fiesta de arroz, algo así. Estoy tratando de ubicar cuál qué vídeo es. No, este no es. Bueno, vamos a ver este igual mientras. Vamos de vuelta, a ver. Ahí estoy yo, a la izquierda estoy yo. Ahora no te veo. Bueno, este no es el del arroz.